¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? Bueno, ahí están, ¿eh? Nomás déjame abrir una porque no quiero nada tener. Okay. Uh-huh. ¡Pausa! No, ¿cuál pausa? Ya estoy aquí. ¡Ah! Cañón. Me voy a quebrar la pinche silla. Uy, dicen que soy vigente, a ver si no me escucharon. Buenas noches. ¿Se escucha por ahí? ¿Listo, listo? Bien, buenas noches. Aquí un poquito tarde. No crean que es como que échame otra, porque no crean que es tan fácil. Miren, ahorita desafortunadamente, pues aún así, como digo, no es tan fácil de decir, órale, ahí estamos, ¿no? Nos falta el audio todavía. Hay que arreglar eso. Eso ya va a ser. Mañana vamos a transmitir de otra manera que vamos a tener audio. Pero por lo pronto, lo que les puedo decir ahorita es que estamos aquí en La Luz, Guanusco, Zacatecas. Y estamos celebrando aquí por lo pronto lo que viene siendo el 50 aniversario de Zoilo Rentería y mi tía María de Jesús García Camino. No puedo que escuchen la música por allá porque, como digo, el audio no está tan como que esplendoroso, ¿verdad? Pero ahorita por lo pronto lo que les puedo decir es de que tenemos esto en vivo a través de Ausente Presente APTV de Calvillo. Ay, disculpen para los que no sabían cómo, pero había unos cambios en cuanto a lo de la transmisión. Esto es totalmente en vivo. Como les dije, les prometí algo de calidad, pues chequen ustedes. Ahí está, en vivo a todo color. Y ahorita aquí en México, en La Luz, Guanusco, Zacatecas, son las 8:32 de la noche. Y miren, a todo color. ¿Cómo le miran? Chido, ¿verdad? Pues ahí estamos. Y les recuerdo, los que gusten, después de que hayan participado con sus respectivas cooperaciones, de los que ya cooperaron anteriormente en los años 2017-2018, para este evento van a pagar 10 y 20 dólares respectivamente. Me refiero en cuanto a lo que se... Ahorita es gratis, totalmente gratis, es una prueba, pero ya para mañana, el que quiera, que nos acompañó 2017-2018, van a pagar tan solo 10 dólares y los que no van a pagar 20. Y el 3 de mayo, los que ya nos acompañaron van a pagar 20 y los que no van a pagar 30, tal y como dije, ¿no?, anteriormente. Pero miren, a colores, es lo que les dije que íbamos a tener. Ahorita le vamos a dar vuelta a la cámara que está aquí en la azotea de mi padre. Vamos a tratar de encontrar aquí, es el, a ver, Oscarín, no le encontré yo aquí, por favor, me... Ok, ay, disculpen, es que me dijiste que es día de derecho, pero bueno, aquí tenemos al maestro. No salió, ¿verdad? Ahorita va a poner a colores, no se preocupen. Sí, nada más que quería darle una vuelta para acá, darles vuelta para acá, donde quiera todo eso. A los que ya conocían anteriormente, lo que teníamos anteriormente, se miraba así, ¿verdad? Pero ahorita se va... Se debe de meter el sistema de a colores. Y les recuerdo, son las 8:33 de la noche acá en México. Pero vamos a enfocarnos un poquito para que miren qué es lo que tenemos. Oscarín, enfócate por allá hacia arriba. La claridad, ¿verdad? Estamos aprendiendo todavía, disculpen. Y para los muchachones que nos miran por allá, aquí en la región de Calvillo, ahí los La Palma, La Higuera, pues muchachos, a pesar de que no soy el que está protagonizando esta fiesta, acá los esperamos. La Luz, Guanusco, Zacatecas las espera por acá para el día primero mañana, que va a estar bueno. Va a estar la cabalgata a partir de las 10 de la mañana. Después de ir de llegar aquí a La Luz, van a estar
ofreciéndole la comida a los caballerangos, los que van a estar ahí participando. Y de ahí que se van a preparar para ir a la a lo que viene siendo el jaripeo. Estamos tratando de enfocar lo más que se pueda. Le recuerdo, es de noche. No, tiene que ser a... no, dale. Se tiene que poner a colores. Sí, night vision, pero tiene que ser a colores. Como le digo, estamos aprendiendo aquí la cámara prácticamente. Vamos a jugar con ella para acomodar todo esto. Pero ahorita debería estar haciendo colores, ya que tiene la tecnología Starlight. So, pero regresando a los invitados. Aquí todos pues ya saben quiénes somos, acá los de la luz, ¿verdad? El ranchito, arriba en la sierra, después de Presa Los Cernas. Acá los esperamos, Calvillo, ya saben, bienvenidos. Aquí nunca nos han dejado ustedes atrás. Y pues a ver si nos acompañan desde mañana. El día 2 va a haber algo breve ahí nada más. Va a ser lo que viene siendo eventos en vivo, después una callejoneada y un bailecito ahí en breve. Se va a terminar todo temprano, ya que el siguiente día como ya pasó a caer la tarde, mira, es que ya está oscurecito, pues ya no va a agarrar lo que viene siendo la... Ya es que ya cayó el sol. Colores tiene que agarrar, Tomás. Ella sola se pone, si no mal recuerdo. Disculpen, estamos acá, pero Calvillo, les repito, aquí los esperamos a Presa Los Cernas, Soyates, los de Tabasco también por ahí que nos estén mirando, pues aquí los esperamos a todos. El día primero, mañana va a estar bueno. Les estaba diciendo de la cabalgata, una vez que lleguen aquí, se les va a comer para que vayan listos para echar un órale. Al que se quiera montar los toros, pues vengan preparados, aunque no sé mucho, creo que va a ser totalmente privado, o sea, no vas a poder montar cualquiera, creo que ya tienen sus propios jinetes, para evitar problemitas de que aseguranzas, ¿no? Y de ahí que se termina a las 6 de la tarde, ya se van preparando para venir haciendo lo que viene siendo el baile. So, sí, señores, señoritas, el lugar pues se presta para estar acá arriba en la sierra. Va a estar fresco como ahorita acá, se siente fresco. No como se podría sentir por allá abajo con nosotros, ya por Calvillo, por Jalpa mismo. Presa Los Cernas, La Rinconada, que está súper caliente. ¿O me equivoco, Oscarín? No, aquí está fresquecito, señores, señoritas. Aquí está fresco, aquí los esperamos en estas fechas. Vengan, diviértanse. Inclusive creo que me dijeron por ahí que la entrada para mañana para el baile va a ser nada más 50 pesos. So, prácticamente está regalada. Y el día 3 ya va a ser otro cantar, que hasta que no tenga más información, pues ya les digo, ¿verdad? Pero el día primero que va a estar completo para venir a divertirse va a ser mañana. Que pues está bien, porque pues, bueno, para los que pueden, ¿verdad? El día correcto va a ser el día 3, porque es un viernes. Al siguiente día pues es sábado y nadie tiene que molestarse. So, por ahí a todos los que están allá por el cañón allá de Calvillo, que viene siendo desde... Vamos a mirar. Allá el padrito Francisco Javier, si nos mira por ahí, allá en La Labor, Calvillo, Aguascalientes, que se vengan desde por allá, vengan a visitar. Padre, si me escucha, véngase para acá. La seguimos por ahí. Bueno, los de Palo Alto, que están un poquito más lejos, también acá lo esperamos. Nos vamos ahí a Santadeo, San Fugas, si nos escuchas por ahí, no, Alberto López. Ya te esperamos, muchachón. Le seguimos ahí por el Chiquihuitero. Permítanme, me está marcando acá Jesús. Ábreme la puerta, Jesús. Dígame, Jesús. Ahí andaba calando el sistema. O le caí mal a Jesús. Ya cállate, Salvador. No sé qué me haya dicho. Me llamó ahorita tu primo. ¿O quién era? ¿Eras tú? No. Oh. Era Jesús. Ábreme las puertas, Jesús, que ya quiero salir de aquí. Quiero ir allá con San Fugas Tadeo, a San Pedro. Saludos, Jesús, hasta por allá, Santa Paula, por donde te encuentres por ahí.
Saludos a todos los del Salitre. Miguel Ángel, ya no seas tan político, compa. Acá, por cierto, hablando de política, está reñida las cosas por acá en Calvillo. No, no le he movido nada yo. No. ¿Él tiene ya Night Vision? Oh, hay que quitarle Night Vision para que se mire a colores. Oh, bueno, no sé. Les repito. No dice Night Vision ahí. Image. Pero Night Vision. Ah, disculpen, señores, señoritas. Estamos aquí todavía calando un sistema que va a ser innovador en cuanto a sistema para eventos en vivo. Tendrías que hacer refresh. Refrescar. Supuestamente esta cámara se tendría que mirar a colores, ya que tenemos la que la Starlight, pero vamos a mirar a ver qué pasa aquí. Por lo pronto, pues, les repito, no hay audio porque ahorita todavía no lo ponemos a trabajar. Señores, me dicen por aquí que vamos a hacer pausa en lo que ponemos a colores para que miren, ¿ok? En unos segundos, a mi minuto regresamos. Hasta luego.